Bien. ¿Ya estás en la aplicación? Sí, Bien, vamos a esperar, vamos a ir a que... Bien, ya tenemos una... Díganos si se escucha bien. Empezamos a las 12 en punto. Faltan un par de minutos para iniciar. Hola Eric, ¿cómo estás? Bien. A ver, ¿cómo se ve? Ahí está, lo levantamos un poquito. Bien, en un momento iniciamos. Nada más terminamos de... Listos, esperemos que se oiga. De aquí vamos a estar trabajando. Esperemos que si se oye, si no se oye, díganos para hablar más fuerte, ¿va? Bien, gracias. Hola, maestra Blanca, ¿cómo está? Bien, qué bueno. Gracias, Milagros. Berenice, gracias. Sandra Cortés, bienvenidos. Bueno. Bien, faltando un par de minutos y para comenzar, creo que ya arreglamos todo el problema técnico, pero bueno. Nelly, señora Marisela, director, ¿cómo está? Buen día. Nelly, hola. No voy a poder ver el video porque no es la aplicación, entonces me sale. El video no sale. No. Bien, vamos a empezar. Bueno, vamos a iniciar. El objetivo de la sesión es enfocada a los alumnos de principalmente novatos que no conocen nada de taekwondo y a grados menores. Lo que vamos a realizar. Buen día, director. Vamos a hacer ejercicios básicos que, reitero, van enfocados hacia los grados menores y gente que pues quiera adentrarse a nuestra disciplina. Reitero, vamos a empezar con calentamiento normal, un par de ejercicios de fuerza, con unos implementos que les vamos a mostrar, que son ligas de resistencia y... Después unos ejercicios básicos de desplazamientos, patadas, tres ejercicios de pateo básico, luego los bloqueos y bueno, esperemos que se cumpla el objetivo de dar todo lo que preparamos para ustedes. Hola Dani, Matías, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Israel Moreno, soy entrenador de la Prepa 9, cinta negra quinto dan. Referee internacional de la Federación Mundial y bueno, vamos a iniciar con un pequeño calentamiento. Me va a acompañar conmigo, va a estar conmigo su compañera Abril. Hola, Abril. Hola, bueno, yo soy Abril Yelem López Bojalil, estudio en la Facultad de Artes y Diseño, estoy en sexto semestre y pues esperamos les guste esta transmisión. Bueno, yo voy a aportar el dobok tradicional de Taekwondo. Abril le está aportando el dobok de Pumse, de la modalidad de Pumse. Aquí su compañera nos va a representar en el clasificatorio nacional de Pumse del Conde. Y bueno, vamos a iniciar con el pequeño calentamiento. ¿De acuerdo? Hola Matías. Adair, gracias por sus felicidades, por sus felicitaciones, perdón. Bueno, saludo.
Vamos a hacer saludo. Bien, iniciamos calentamiento. Espero nos sigan. De todos modos, el video va a quedar grabado para que lo puedan seguir. Reitero, son ejercicios básicos que vamos a mostrarles el día de hoy. Bien, iniciamos. Estiro cabeza, bueno, flexiono cabeza hacia un lado. Cambio el otro lado, tomo de la oreja. Cambio las dos manos en la nuca y bajo. Con los dedos hacia atrás, la barbilla hacia atrás. Bien, mano cintura, cabeza arriba abajo. Vale, dul, dulce, ne, das, yo, il, yo, ajo, viol, lados, dul, dulce, das, yo, il, yo, ajo, viol, costados, dul, dulce, ne, das, yo, il, yo, ajo, viol, círculos, dul, dulce, ne, das, yo, il, yo, ajo, viol, cambio, dul, dulce, ne, das, yo, il, yo, ajo, viol. Bien, codo por atrás y con mi mano jalo por detrás de la cabeza. Estira, 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 cambio. El otro estiro, 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 estiro. Bien, por enfrente. Presiona bien el codo. Cambio. Presiona, presiona. Bien, entrelazo. Entrelazo muñecas, de nada. Arriba abajo. Círculos. Al otro lado. Al frente y atrás. Arriba abajo. Bien. Estiro. Igual sigo entrelazando las manos hacia arriba. Bien. Lado izquierdo. Estira, estira, estira. Bien, cambio. El otro lado. Bien, hacia el frente. Bien, hacia abajo. Bien, cruzo pierna izquierda y igual, siguiendo entrelazando las manos hacia abajo. Cambio al otro lado. Hacia abajo. Bien, tomo rodillas al frente y atrás. Bien. Pierna derecha, giro tobillo con la punta, movimientos circulares, cambio al otro lado, cambio la otra pierna izquierda, círculo hacia afuera, cambio hacia adentro, bien, punta talón, punta talón, punta talón. Bien, abrimos compás, flexionamos rodillas, mano entrada a rodilla y meto el hombro. Las puntas deben estar hacia el frente, no meterlas, no abrirlas, hacia el frente, meto el hombro. Vale, cambio. Que estire tu pierna en la parte de atrás. Bien, cambio. Flexiona hasta abajo. Ahí me voy un poquito. Cambio al otro lado. Bien, alternamos. De un lado hacia el otro. De un lado hacia el otro. Bien, hacia tu lado derecho, bola del pie. Y vamos a la rodilla. Bajando la cadera. De ese mismo lado, filo interno. Baja, baja. De ese mismo lado, empeine. Manos en el piso. Empeine. Mete la cadera. Cambio, el otro lado. Inicio bola del pie. Manos en la rodilla. Y baja tu cadera. Cambio, filo interno, de ese mismo lado, bajo la cadera, bajo, bajo. Cambio, manos en el piso, empeine,
Bajo, bajo, bajo. Baja la cadera. Bien. Abra un compás un poquito más largo. Dos manos. Pierna, tobillo derecho. Cambio. Tobillo izquierdo. Cada mano a cada tobillo. Meto la cabeza. Bien, vamos a comenzar con un poco de activación para terminar nuestro calentamiento. Ahorita ponemos, vamos a tratar de contestar sus comentarios, para no detenernos tanto y hacer más práctico esto. ¿Listo? Ya está. Bien, primer ejercicio para terminar nuestro calentamiento. Vamos a hacer elevación, vamos a hacer frecuencia de rodilla, tratando de tocar con la mano la rodilla contraria de esta manera. Ritmo, ritmo. ¿Va? Vamos a hacer, los rounds que vamos a trabajar son, por el tiempo que tenemos, de 40 segundos para tratar de mostrar los más ejercicios que se puedan, con descansos de 20 segundos. ¿De acuerdo? Empezamos con el primer ejercicio, primer round. Vamos a hacer de todos los ejercicios tres rounds. ¿Listos? Dos. Vale, tres, dos y ya. Dale. Cada quien a su ritmo. Elevación correcta. Ritmo, ritmo, ritmo. Vamos, vamos, vamos. A los que se están conectando, bienvenidos. Alternado, alternado. Cuarenta segundos de trabajo. Bien, alto. 20 segundos de descanso. Los rounds, de preferencia, que sean de un minuto. Bien, estira ahorita. Toma aire, relájate un poquito. Bien, listos. Segundo round. Vale, 3, 2. Shisha. ¿Listo? Rodilla, rodilla. A la altura de tu cintura. Cuarenta segundos de trabajo, cada quien a su ritmo. Tú eres cinta azul, roja, pues obviamente más rápido. Vamos, vamos. Apenas vamos comenzando. Vamos por el tercer round. Relajo, respiro un poquito. Bienvenidos todos. Listos, vamos por el tercer y último round. ¿Listo? 3, 2. Y ya. Dale. Mantiene el ritmo, la coordinación. Venga, venga, si te das cuenta, no estamos ocupando mucho espacio, o sea que en cualquier parte de tu casa puedes trabajar lo que vamos a hacer el día de hoy. Venga, venga, dale, dale. Más. Bien, siguiente ejercicio. Otros tres rounds, misma idea pero doble, es decir, ritmo dos veces cada pierna, dos veces, para terminar nuestra parte de calentamiento.
Bien. ¿Listo? Dale, 3, 2. Dale, shak. Doble, doble, doble ritmo. Doble, doble. Doble, doble, doble. Ay, se me fue una. Anadul, 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 relaja, siéntate un poco, 20 segundos de descanso, reitero, hay que hacer un poquito más de un minuto de preferencia, reitero, ejercicios básicos, ¿listos? 3, 2, vamos al segundo, ¿vale? Dale, 3, 2, ya, 2, pa, doble, 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 anadul, 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 ta ta ta, ritmo, 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 ta ta ta, venga, venga, dale, dale, dale. Dale, más. Tercero, va. Sí, bien. Vamos a relajar un poquito, vamos a hacer un poquito de flex. Ya haces trabajo individual. Falta un round. ¿Lista? Sí. Vamos a terminar, ya me estoy adelantando. Sí, dale, 3, 2, y ya. Ritmo, ritmo. Anadul, 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 anadul. Dale, dale. Dale, dale. Ritmo, ritmo. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Bien, más. Ahora sí, hacemos un poquito de flex para terminar de estirar los ejercicios que hicimos al inicio o cualquiera que tú quieras utilizar siempre y cuando cumpla la función de flexelasticidad. ¿De acuerdo? Bien, vamos a comenzar con el primer ejercicio de pateo, perdón, de desplazamiento. Vamos a iniciar, reitero, ejercicios básicos para aquellos que quieren conocer, apenas están conociendo nuestra disciplina, y para grados menores. Por supuesto que el trabajo con grados mayores o cintas negras, pues ya, es otra historia. Y bueno, la sesión, reitero, enfocada para aquellas personas que practican un deporte en general y quieren hacer algo un poquito más específico. Bien. Nosotros utilizamos estas ligas de resistencia que las puedes conseguir en cualquier tienda departamental o en el centro, de preferencia las que son en 5, es una sugerencia lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a hacer sentadilla, dos series de sentadilla y dos series de trabajo para el tren superior. Si no tengo ligas, para que no salgas de tu casa, vamos a ocupar un palo de escoba y lo voy a colocar de esta manera. En la espalda, sujeto los extremos, ¿de acuerdo?
y voy a iniciar con sentadilla. Vamos a hacer 10 repeticiones nada más. Sentadilla, punto, ahora a la izquierda primero, sentadilla, punto, sentadilla, punto, sentadilla, y regreso a mi punto de origen. Es media sentadilla nada más. Importante la ejecución técnica, no abras las puntas y no levantes los talones. Por eso la sentadilla se hace a 45 grados, ¿de acuerdo? Para evitar eso y que tengas una buena ejecución. Entonces, no tengo ligas, bueno, obviamente ahorita no pueden salir de casa, pero si tengo un palito de escoba, me ayuda para la postura y la ejecución técnica. Bien, nada más. Rápido. Bien, las ligas las vamos a colocar arriba de tu rodilla. Bien. Iniciamos la serie de 10. No tienes tiempo. Izquierda, listos. 3, 2, ahora. Vale, 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9 y punto 10. Ahora vamos a pisamos de un lado, nos colocamos en la pared, a ver si se ve, ok. Perdón, me cambio de lado para que sea más elevación, nada más. Hacemos elevación 10 repeticiones, ¿de acuerdo? Una con un pie piso la liga y la otra a la altura del tobillo para hacer la resistencia. ¿De acuerdo? Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pierna recta, ¿eh? No se doble, no flexiona la rodilla. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, de ese mismo, cambiamos de pierna, perdón que de la espalda, pero es para que vean el trabajo con la otra pierna. ¿Listo? Vale. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahora misma idea, piso liga igual, voy a trabajar con pierna derecha y elevación lateral. ¿De acuerdo? Cuando tenemos la liga, importante hacer la máxima altura que podamos y la bajada despacio. ¿De acuerdo? Sale, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En cambio, 3, 2, 1, vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, ahora hacia atrás, extensión. Me sujeto de la pared, de preferencia. Y piso liga. Y inicio, ¿sabe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, el mismo del otro pie. ¿Listo? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, terminamos con todo el trabajo de la pierna, la primera serie. Ahora vamos a hacer tren superior. Vamos a colocarnos las ligas de esta manera. No tengo ligas, puedo utilizar dos botellitas de agua que puedo llenar con arroz, con piedras o con tierra, de preferencia arroz. Pero bueno,
Para hacer estos ejercicios de brazo, pecho. ¿De acuerdo? Iniciamos. Las manos tienes que colocarlas a 45 grados y vas a abrir sin despegar los codos del cuerpo. ¿Listo? Igual, todos son 10 repeticiones. Cuando compramos las ligas, la presentación que viene son casi siempre de 3. Puedes empezar con la más ligera o puedes hacer la de media resistencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, creo que sí. Bien. Iniciamos. Igual, todos son 10 repeticiones. ¿Sale? 3, 2, 1. Abro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, segundo ejercicio, coloco mis manos abajo en cada pierna y voy a hacer elevación. Cada brazo vamos a hacer, como son 10 de cada lado, bueno, estos son 20 en total. Bien, listo. Paramos bien la liga y iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien, último ejercicio, tren superior. Colocamos las ligas de igual, sujetamos. Ahora vamos a empezamos con derecha, mano izquierda, lado derecho, y vamos a hacer la extensión hacia atrás, evitando mover el tronco. Solamente tienes que trabajar el brazo. ¿De acuerdo? ¿Listo? Dale. 1, 2, 3. Alternamos. 1, 2, 3. Cambio. 1, 2, 3. Cambio. 1, 2, 3. Nos faltan 4 para que sean las 10. 1, 2, 3, 4. Cambio. 1, 2, 3, 4. Bien, esa fue nuestra primera serie. Vamos a hacer 2. Nuestra sugerencia es que inicies con solo 10 repeticiones. Ahorita, como no puedes salir de casa, con botellas de agua, como te expliqué, y con el palo de escoba, son los implementos que tienes, creo que al alcance y puedes conseguir. Bien, vamos a hacer la segunda serie de sentadillas. ¿Sí? Ahorita vamos a tratar de contestar los comentarios, si es posible. Lo que nos interesa más es que vean los ejercicios, terminar con la sesión y bueno, que se cumpla el objetivo de la sesión. Bien, colocamos la liga. Bien, iniciamos nuestra segunda serie para aquellos que no vieron la primera. Siempre debe de ser abajo y luego arriba. No, no las dos series seguidas de tren inferior. Tiene que ser alternado para que haya un poco de descanso y haya una pausa. ¿De acuerdo? ¿Listos? Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Acuérdate, las rodillas hacia el frente, no abrirlas, juntas hacia el frente sin levantar los talones y tratar de no agacharse hacia el frente. Bien, ahora vamos a hacer las elevaciones. Nos cambiamos de lugar para que podamos mostrar. Iniciamos hacia el frente. ¿Listos? Todos 10 repeticiones. Obviamente, grados un poquito más avanzados, los cintas negras pues son más repeticiones, ¿no? Pero bueno, básico para empezar, 10. ¿Listos? Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Perdón con las de espalda. ¿Listo? Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10. Bien, seguimos lateral. ¿Lista? Sí. Dale, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sin flexionar la rodilla, acuérdate. 7, 8, 9 y 10. Cambio. Perdón por la espalda. Bien, ¿listo? Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Último ejercicio de tren inferior. Hacia atrás. ¿Listos? Manos a la altura del plexo y sin flexionar la rodilla, elevación recta. ¿Listo? 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, terminamos trabajo de tren inferior, vamos arriba. Acuérdate, 45 grados, sin despegar los codos, abrimos. ¿De acuerdo? 10 repeticiones nada más. Dale, 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siguiente ejercicio. Acuérdate, colocamos los brazos hacia abajo. Como son 10 repeticiones de cada brazo alternado, total 20. ¿Listo? Va. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Acuérdate que tener una base bien a la altura de donde están tus hombros, un poquito más abierta, sin flexionar las puntas hacia afuera, ¿no? Hacia el frente. Bien, siguiente ejercicio. Cruzo, mano izquierda, pierna derecha. Tratar de no encorvarse, de mantener la postura recta. Y hacia atrás. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Evitar hacer círculos, ¿de acuerdo? Que sea la trayectoria en línea recta. Cambio, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. Siguiente, última 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros también estamos felices. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, terminamos. Es sugerencia para ejercicios de fuerza con un implemento de ligas de resistencia. Si no tengo, reitero, botellitas con agua. Y vamos a estirar un poquito. Agüita, bien. Agüita. Un poquito de agua. Ese es mío. Ah. Este es mío. ¿Sí? Bien, ahora sí. Empezamos con ejercicios de desplazamiento. Básico. En posición de comate, bueno, reitero, ejercicios básicos para gente principiante, grados menores. Posición de comate, deben estar a la altura de tus hombros un poquito más abierto, rodillas flexionadas, semiflexionadas las puntas, importante que no estén viendo hacia diferentes lados, siempre 45 grados, tu tronco no frontal, no de lado, igual, ligeramente 30 grados,
Una mano siempre debe cubrir el pecho y la otra al frente para bloqueo, también la de atrás hacer bloqueo. ¿De acuerdo? Entonces el ejercicio es muy simple, sencillo. Es a pivotear, desplazamiento. Atrás o adelante. ¿Con qué hago? Primer round, pierna derecha, segundo round, izquierda atrás. Y tercer round, la vamos a alternar wallet. ¿De acuerdo? Bien. ¿Listo? ¿Tiempo? Igual, trabajo de. Ahorita lo estamos haciendo de 40 segundos por 20 de descanso. Vale, shishak, sale. 1, 2, 1. ¡Hae! ¡Se! ¡Hae! ¡Ne! ¡Hae! ¡Das! ¡Hae! ¡Hana! ¡Hae! ¡Dul! 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 ¡Hae! ¡Dul! ¡Hae! ¡Step, step! ¡Hana! ¡Hae! ¡Dul! ¡Hae! ¡Hana! ¡Hae! ¡Dul! ¡Hae! ¡Hana! ¡Hae! Bien, tomar. Cambio de guardia. Importante. Mantener las rodillas flexionadas. No completamente estirado. Para que haya un mejor desplazamiento. Si se dieron cuenta, jamás. Junto a abro. Flexiono, esta pierna abre. Y lo que desplaza hacia el frente, tengo que regresar con otro desplazamiento. Jamás juntar abrir. ¿De acuerdo? Para cambio de guardia, misma idea. Vale. Sí, ya. Una. ¡Hae! ¡Dul! ¡Hae! ¡Se! ¡Hae! ¡Una! ¡Hae! ¡Dul! ¡Hae! ¡Una! ¡Hae! ¡Dul! ¡Hae! ¡Una! ¡Hae! ¡Dul! ¡Hae! ¡Una! ¡Hae! ¡Dul! ¡Hae! ¡Hana! 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 Bien, tomar. Bien, tercer round. Lo mismo, pero alternamos las guardias. ¿De acuerdo? Iniciamos con derecha atrás. Inicio. 1, 2. Cambio de guardia. Dul. Adelante atrás. Cambio de guardia. Se. Pam, pam. Cambio. Me. Pam, pam. Cambio. ¿De acuerdo? Ya aprendo el cambio. ¿Listo? Iniciamos. 3, 2. Shishak. Una. ¡Hae! Dul. ¡Hae! Se. ¡Hae! Me. ¡Hae! Das. ¡Hae! ¡Na! ¡Hae! ¡Dul! ¡Hae! ¡Se! ¡Hae! ¡Na! ¡Hae! ¡Dul! ¡Hae! ¡Se! ¡Hae! ¡Me! ¡Hae! ¡Das! ¡Hae! ¡Na! ¡Hae! ¡Dul! ¡Hae! ¡Na! ¡Hae! ¡Dul! ¡Hae! ¡Na! ¡Hae! ¡Dul! ¡Hae! Bien, man. Bien, ahora vamos a hacer una aplicación, pero con pateo, ¿de acuerdo? Estiramos tantito, agüita, importante. ¿Sí? Importante el trabajo de flexoelasticidad antes, durante y después de los ejercicios. Después de la sesión importante, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a trabajar tres patadas básicas. La primera que vamos a hacer es patada de frente up chagi. Es la primera patada que te van a enseñar cuando tú llegues a entrenar taekwondo. Ya los que tienen un poquito más de experiencia, bueno, sin problema. Los que apenas están conociendo esta disciplina, la altura que debemos de manejar es a la altura de tu abdomen. Tú ya eres un grado un poquito más avanzado, pues entonces sí, pégale más arriba, a la altura de tu cabeza o más arriba, de acuerdo a tu flex. Los que no, los que son principiantes, reitero, iniciamos siempre abajo, ¿va? Ahora, la patada debe de hacer flexión-extensión. Si yo hago de esta manera, es pierna recta, voy a lastimar,
Entonces tengo que flexionar, flexión, extensión, flexión y piso. ¿De acuerdo? Entonces el ejercicio integramos los desplazamientos con este, con esta patada básica. Reitero, desplazamientos básicos, patada básica. Entonces de esta manera, guardia, adelante, atrás, patada. Termino al frente, piso al frente y me regreso. Primer round, pura derecha, segundo round izquierda, tercer round alternamos las dos piernas. ¿Listo? ¿Listo? Reitero, trabajamos rounds de 40 segundos por 20 de descanso. Inmediatamente que termine el round, tiramos un tratado de estirar un poquito para relajar. ¿Listo? Vale, 3, 2, shishak, na, pa, pa, pa. Regreso. Inicio otra vez este, primero, o sea, hacemos pivoteo. Tul, adelante, atrás. Su compañera está haciendo la patada, yo solamente estoy haciendo la flexión para que veas cómo sale la patada en caso que seas este, novato. Y entonces, mejor es la ejecución. ¿De acuerdo? Tul. Regreso, acomodo, set, pa, regreso, me, pa, bien, comán, reitero, flexión, flexión, extensión, flexión, piso, desplazo ligeramente hacia el frente para darle un poquito de profundidad y desplazamiento a la patada, ¿de acuerdo? Bueno, ya cuando estemos en nuestros doyas, bueno, ya hay implementos para trabajar esto. Ahorita en casa lo podemos hacer de esta manera. Reitero, la gente novata, importante, flexión, extensión, no aventar la pierna así recta, puede haber una pequeña lesión. Entonces siempre la técnica, flexión, extensión, flexión y piso. ¿De acuerdo? Va. Segundo round, pura pierna izquierda. Su compañera Abril hace la patada completa y yo solamente voy a marcar la rodilla para que chequemos el origen y la trayectoria del final de la patada. ¿Listo? 3, 2, y ya. ¡Hana! ¡Fue! Regreso. ¡Tul! ¡Fue! Regreso. ¡Se! ¡Fue! Regreso. ¡Me! Regreso. Fue. Regreso. Yo. Fue. Regreso. Irco. Fue. Regreso. Yo doy. Fue. Regreso. Ajo. Fue. Regreso. Bien. Man. Bien. Mismo ejercicio. Tercer round. Alternando ambas guardias. ¿De acuerdo? ¿Y al tatito, listo? Sí. Bueno, ya. Dale. ¿Listo? Ambas guardias. Tercer round. ¿Listo? Chishak. ¡Fue! Regreso. ¡Tul! ¡Fue! Regreso. ¡Se! ¡Fue! Regreso. ¡Ne! ¡Fue! Regreso. ¡Las! Yo soy. ¡Hey! Regreso. Irco. ¡Hey! Regreso. Yo doy. ¡Hey! Regreso. ¡Ajo! ¡Hey! Regreso. Man. Y en el tercer round. Siguiente ejercicio. Misma mecánica, misma dinámica. Pero cambiamos la patada. Ahora en lugar de hacer patada de frente, vamos a hacer patada lateral, ¿sí? Con empeine al abdomen. Su compañera hace la ejecución completa y yo solamente marco la rodilla. ¿De acuerdo? Entonces, después de los desplazamientos, con pierna de atrás, mi pierna que está de apoyo tiene que girar, no se queda clavada en el piso. Levanto ligeramente el talón y desplazo. Perdón, una torsión. Y la pierna de atrás, eleva,
Cuando va en la trayectoria hacia arriba, volteo, acuesto y meto la cadera. ¿De acuerdo? Cuando hago la transición, la rodilla y el talón deben de estar en el mismo plano y después hago la extensión. ¿De acuerdo? Todo inicia, es muy importante el juego de la cadera, porque luego queremos patear de esta manera y el pie de apoyo se queda clavado. Entonces tiene que hacer una torsión y desplazo hacia el frente para darle un poquito de profundidad. ¿De acuerdo? Entonces el ejercicio va a ser de esta manera. Voy a hacer así. De este lado. Adelante, atrás y piso. Regreso. ¿De acuerdo? Adelante, atrás. Elevo. Y en mi caso, pura rodilla y su compañera hace la flexión extensión. ¿Listos? Iniciamos. Pierna derecha atrás. Uno, dos, tres. Vale. Subí. Vale. Sí, ya. Regreso, regreso. Acomodo. ¡Tul! Regreso. Step. Step. Bien, a ver, vamos a terminar la parte de pateo con estos dos ejercicios básicos. Las patadas que acabamos de hacer, cuando tú llegas a los gimnasios, a los doyan, son las primeras patadas que te enseño. La patada básica, patada de frente y patada lateral con el empeine al abdomen. Pichagi, la primera pichagi y la segunda pichagi. Bien, vamos a... Ahora trabaja un poquito de básicos de mano y vamos a ver si nos da tiempo de hacer la aplicación. Sí, yo creo que sí. Bueno, primer ejercicio, vamos a ese ejercicio técnico, ¿de acuerdo? Posición
larga de puesto, de caballo, chuchunzogi, las puntas hacia el frente, flexión, la distancia, 2 pies y medio, 1, 2 y medio, ahí. Entonces, no exagerar, no chiquita, 2 pies y medio, y flexiona todo el tiempo en este ejercicio. Vamos a hacer 100 golpes y debes estar flexionado, nunca levantado, ¿de acuerdo? Tienes que aguantar la flexión. Ahora, el golpe, levanta la mano que no ocupas siempre debe de estar en la cresta ilíaca, y la otra es hacia el centro, no hacia afuera, no recto, no arriba, no abajo, siempre al plexo. Entonces ponte de... Entonces observa la pendiente. Puño recto, está mal. Se va hacia arriba, está mal. Debe de ser hacia el frente y ve la pendiente ligeramente hacia abajo porque es al plexo. Esa es la técnica correcta de Chumok Chirui. ¿De acuerdo? ¿Con qué pego? Con los nudillos. Cierro el puño, a ver. ¿Cómo cierro el puño? Dedo, 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 dedo. Y el dedo gordo lo voy a colocar siempre en el dedo medio. No en el dedo índice, no afuera. En el dedo medio, y eso me indica que tengo un puño correctamente cerrado. Y el impacto debe de ser con los dos nudillos frontales del dedo medio y del dedo índice. ¿De acuerdo? Si tú pegas con los otros nudillos, entonces tu ejecución, la trayectoria, está siendo errónea porque está siendo una trayectoria circular y tiene que ser golpe directo. ¿De acuerdo? Bien. Flexionamos, posición de puesto de caballo, chuchunzogi. Flexiona hacia el frente, preparamos mano izquierda, 100 golpes. ¿De acuerdo? Iniciamos. Shishak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. ¿De acuerdo? Siempre manteniendo la flexión. Si te levantas, error. Tienes que volver a empezar. Ahora, igual otra vez de perfil. Para darle la cadera, el movimiento sale desde la cadera. Nunca quedas frontal, siempre desde, con tu cadera, empujar. Se complementa pecho-espalda para darle más extensión al golpe. ¿De acuerdo? Entonces, si tú quedas frontal, todo el tiempo mal. Tiene que haber una pequeña, con la cadera, entro, 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 entro. ¿De acuerdo? Importante. Y entonces vas a tener una buena ejecución. Segundo ejercicio de básico de mano. Aremaki. Vamos a hacer la mitad. 10. ¿De acuerdo? Ahorita nosotros las repeticiones puede variar dependiendo del objetivo de la sesión. Pero bueno, ahorita por tiempo vamos a hacerlo más corto para que podamos abarcar las que tenemos planeadas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar posición larga. Arco bisogi. La pierna de atrás. Completamente estirada, la pierna de atrás completamente estirada, 45 grados, doblando. Si tú tienes la pierna de esta manera, eso haciendo mal, tiene que haber tensión desde el músculo de la pompa, la pierna, y al frente tiene que haber ángulo de 90 grados, siempre la flexión de la rodilla la debes mantener hacia el frente. Si tú la rodilla tienes hacia atrás, también está mal. Si lo haces muy de frente, pues ya te pasaste. Ve el ángulo que estás haciendo con el piso, si la tienes hacia acá, mal, te vas a lastimar. Entonces, ángulo de 90 grados y el tronco siempre igual, nunca frontal, 30 grados, ¿de acuerdo? Bien, haremos aquí 10. ¿Listo? Vamos a hacer defensa baja, a ver si se ve, perdón la distancia y demás. No, hacia el frente primero. Haremos aquí.
La preparación siempre, brazo asistente, brazo, puño levantado en la altura del hombro, hace el desplazamiento y debe de quedar hacia el frente con dos puños de separación, una cuarta. Esto que te estoy explicando del reglamento de competencia de PUMCE no es lo que yo diga, es como hacen un reglamento, ¿de acuerdo? La mano que no ocupo siempre en la cresta ilíaca, importantísimo. Y nunca frontal, nunca frontal, siempre a 30 grados. ¿De acuerdo? Entonces la ejecución que vamos a hacer es defensa baja, mantener siempre la posición larga. Este un poquito para atrás. Ahí, listo. Vamos a hacer 10 repeticiones nada más. ¿Listo? Dale, sí, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En cambio, va la brazo derecho. ¿Listo? Chumbi. Ana. Chumbi. Seta. Lento. Das. Dios. In. Yodo. Aku. ¡Hey! Bien, ahora integramos el golpe. Lo que hicimos hace un momento, hacer el movimiento en dos tiempos. ¿De acuerdo? Entonces, preparamos defensa baja y contraataque golpe. Contrario, ¿de acuerdo? 5, no, no. ¿Listos? ¿Chumbi? ¿Preparo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien, mal. Cambio el otro lado, ¿parece? ¿Chumbi? Ana. Ya los grados menores de verde en adelante, cuando son cosas más complejas, más de acuerdo a su grado, igual los cintas negras, pues ya, otra historia. ¿De acuerdo? Voy a hacer un ataque a su compañera y tiene que hacer el ejercicio. ¿De acuerdo? 1. Reitero, cuando tú llegas a cualquier doya, el primer golpe que te enseñan es el que hicimos. Estático, bueno, se puede hacer de diferentes maneras, avanzando, en contraataque, en fin. Pero ahorita, primero estático. Y la primera defensa, defensa baja. ¿De acuerdo? Aremaki. Y el segundo básico, vamos a checar el tiempo. El segundo básico, defensa media, baja como ton maki. Baja como tono aquí, preparo, primero de frente. Perdón que me cruce, pero. Bien, brazo que hace defensa siempre desde la cresta ilíaca, detrás de tu cinta, sube hacia el hombro, contrario. Y cuando hace esta especie de X, es cuando abres el frente y el brazo asistente jala hacia la cresta ilíaca. ¿De acuerdo? Otra vez. ¿Ven? Ana. Dul. Ok. El bloqueo es con la parte externa del antebrazo, no con el puño. La distancia es un puño del codo al tronco. Si está muy arriba, muy afuera, perdón, está la ejecución mal. Entonces tiene que ser abajo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer igual. Hicimos 5, ¿no? Sí, sí. ¿Listo? Primero la pierna, iniciamos con mi izquierda. ¿Listo? Ana. ¡Hey! ¡Dul! ¡Hey! ¡Ser! Posición larga. ¿Listo? Ana. ¡Hey! ¡Dul! ¡Hey!
Última defensa del día de hoy, creo que estamos en tiempo un poco. Bueno, perdón que nos hayamos ido tan rápido, pero queríamos abarcar cosas. Ya inmediatamente que terminemos la sesión nos ponemos a contestar lo que nos hayan mandado. Bueno, vamos a terminar con esta defensa. Defensa alta, Google Maki. Sí. Igual, la preparación que hace la defensa, pierna izquierda, mano izquierda en la cinta, a la altura de cresta del hiato, brazo asistente en el hombro y desplazo, ¿de acuerdo? Y al final tiene que haber esta torsión de la muñeca para darle efectividad al bloqueo. La muñeca debe de quedar a la altura de tu nariz. Si está aquí abajo, mal. Muy arriba, mal. Hasta acá, mal. ¿De acuerdo? De esta manera, y no queda de sombrerito, tiene que quedar ligeramente una pendiente para que el ataque se deslice hacia el otro lado. ¿De acuerdo? Prepara. Ahí, Dul. Ok, bien. Vamos a hacerlo. 5. Chumbin. Olgul Maki, defensa alta. Ana. Hey. Dul. Hey. Se. Hey. Me. Hey. Das. Hey. En cambio. Bien, preparo. Ana. Hey. Dul. Hey. Se. Hey. Me. Bien, integramos golpe contrario, defensa mismo, pie mismo mano, golpe contrario a la pierna que está adelante. ¿Listo? Ana. Hey. Dul. Hey. Se. Hey. Me. Hey. Me. Hey. Das. Hey. Cambio. ¿Listo? Preparo. Fuérate de cinta, desplaza toda la trayectoria sobre mi tronco y al último volteo la... Hago la torsión con el puño. ¿Listo? Acuérdate cómo te dije cómo se cierra el puño. ¿Va? Dedo afuera, mal. ¿Listo? 3, 2, 1. ¡Ana! ¡Hey! ¡Dul! ¡Hey! ¡Se! ¡Hey! ¡Me! ¡Hey! ¡Das! ¡Hey! ¡Dios! ¡Hey! Bien. Bien. Dejé de pequeño ejercicio de aplicación. Bien. Bueno, bien, hemos terminado la sesión. Vamos a hacer un pequeño estiramiento en lo que hacemos la despedida de la transmisión. Te queremos agradecer tu atención, que te hayas conectado. Reitero, disculpa que no te hayamos podido contestar, pero queríamos que darnos prisa con los ejercicios. Reitero, los ejercicios son para gente principiante, novata, que tiene tiempo ahorita en casa para activarse. Obviamente los grados, reitero, mayores y cintas negras, que bueno, ya es otro trabajo. Pues gracias. Gracias por acompañarnos. Esperemos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y pues gracias nada más. Bueno. Pues nos despedimos. Ok. Sí, claro, hay que iniciar. Nosotros lo hicimos un poquito rápido, pero claro, cada quien tiene que ir a su ritmo. Un alumno, alumna novata, pues sí, tiene que ser más calmado. Entonces, la intensidad, pues sí, la puedes manejar entre cada quien. Importante, lo más importante, no es la rapidez del ejercicio, es la técnica,
hay buena técnica, entonces la eficacia de todo lo que estamos a, de todo lo que se está trabajando va a ser lo ideal. Una mala técnica siempre ocasiona lesiones, entonces perdón, sí, nos faltó una patada básica, vamos a hacer pucho, pero bueno, por el tiempo se las debemos. Pero bueno, hicimos, yo quería mostrarles esas tres defensas que hicimos, que también cuando tú llegas a un gimnasio son las que, pues las primeras que te enseñan, ¿sí? Hay que empezar con trabajo básico. Y bueno, gracias al psicólogo Valentín por permitirnos hacer este trabajo. Yo sé que es, bueno, taekwondo no lo puedes aprender en un solo día, pero bueno, quisimos sugerirte estos ejercicios básicos para que tú puedas activarte un poquito en tu casa y que puedas tener ese control de estos ejercicios básicos para que, si te interesa, pues más adelante te puedas incorporar a los equipos de taekwondo que hay en los diferentes planteles de la Nacional Preparatoria, en las FES y en el Doyan de CEU. Entonces ojalá te puedas incorporar. Bueno, nos despedimos porque ya nos pasamos un poquito del tiempo. Les agradecemos su presencia, sus comentarios y nos vamos a poner a dar la tarea de contestarlos. Pues muchas gracias y nos vemos pronto.